meta es la lectura de su poesía. Así que yo, humildemente, porque bueno, he visto mucho de este oficio, me voy a animar a compartir una poesía que para mí tiene un valor muy simbólico, ya que fue de las primeras poesías que escuché de él, cuando lo conocí por allá por abril del 2000 en Montevideo, fines de marzo, principios de abril. Y se había organizado una lectura en un teatro de Montevideo y fue un poco la excusa de su viaje y ahí que nos conocimos. Yo me había enterado hace muy poquitos días de toda la historia, de nuestra historia, y fui, estaba bastante asustada porque no quería que nadie me conociera, entonces fui prácticamente escondida y en la mayor clandestinidad a escucharlo, pero quería estar ahí. Y esta poesía fue de las que más me quedó, y además, hace un poco, cuando me tocó despedirlo en México, que como decía Martín, no existen esas despedidas sanas, y esta fue una, tuve la oportunidad de despedirlo, de abrazarlo sabiendo que seguramente no nos íbamos a ver más, pero que por fin nos habíamos conocido. Y poco tiempo después, cuando falleció, en el velatorio, que bueno, se trató de que más que llorar su muerte fuera celebrar su vida, porque creo que así a él le hubiera gustado, y creíamos que era así, yo creo que sí, estoy convencida. También se leyó esta poesía. Y bueno, para mí fue el conocerlo y el despedirlo con las mismas palabras. Sobre la poesía, habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos. Que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén, murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres, y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que le hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato. Y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos. El oficio perdió prestigio, para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le sigue, que un guerrero hazañas para que él las cante, que un rey le pague para cada verso con 3 monedas de oro. Y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas. O pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan después de muerto. Yo ahora para que me quieras.